Hola y bienvenidos aquí a un nuevo video Dragonas y Dragones. Yo soy Samuel RF y nos encontramos en Dragon Zone. Hoy les voy a estar narrando el video de una forma un poco diferente porque ya me dio flojera leer los guiones de forma pues más estructurada, digámoslo así. Pero pues vamos a darles lo que hay. En esta ocasión les voy a contar la historia del 7-Up, una gaseosa famosa a nivel mundial. Y vamos a tratar los siguientes temas. ¿Qué tiene que ver el número 7 con una bebida de lima limón? ¿Se han preguntado por qué se llama así? ¿Y qué significa el up? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pues quédense conmigo y lo averiguaremos. Pues para comenzar, el 7-Up se inventó en 1929 por un tal Charles Leper Grieg, que era el fundador de una empresa llamada Hoodie Corporation, un hombre bien raro que creo que es un saludo en los Estados Unidos, pero pues bueno. Resulta que esta empresa se dedicaba a fabricar un refresco de naranja que también se llamaba Hoodie, pero no tenía mucho éxito porque había mucha competencia en el mercado y pues la gente nomás no lo compraba. Así que Grieg decidió crear una nueva bebida de lima limón, que era un sabor menos común en esa época, y ahorita todos tienen ese sabor en su catálogo. Pero pues bueno, en aquella época era algo innovador. Lo malo es que no se le ocurrió un nombre muy original y aparte estaba bien pinche largo y difícil de pronunciar, ya que originalmente se llamaba Bib Label Lighted Lemon Lime Soda. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan pidiendo esa madre en la tienda? En plan, ¿me puede vender un Bib Label Lighted Lemon Lime Soda? Está bien cabrón de recordar y pues también de pronunciar. Lo más sorprendente de este nombre es que contiene la palabra lighted, que significa litio. Así como lo oyen, el 7-Up original tenía pilas derretidas en su receta. Bueno, no, tenía litio entre sus ingredientes más bien. Y pues ahí investigando, el litio es una sustancia química que se usa para tratar la depresión y el trastorno bipolar porque tiene un efecto estabilizador del ánimo. Dicen que el litio le daba al 7-Up un toque estimulante y refrescante, y por eso se lanzó al mercado justo después del crack de la bolsa de 1929, una época parecida a la actual en la que todo está bien pinche caro. Y pues bueno, Grieg pensó que su bebida podría ayudar a levantar el ánimo de la gente en aquellos tiempos difíciles. Y pronto se dio cuenta de que su nombre estaba bien cabrón y bien complicado, así que decidió cambiarlo por algo más simple y pegadizo. Y así nació el 7-Up, pero ¿por qué ese nombre? Hay varias teorías al respecto, pero la más aceptada es que el número 7 se refiere a los 7 ingredientes que tenía originalmente la receta. O sea, no sé si sean exactamente estos, porque pues no manches, yo lo busqué en internet. Pero pues los ingredientes son estos, según internet. Agua carbonatada, azúcar, aceites cítricos, ácido cítrico, citrato de sodio y citrato de litio. La palabra up, que significa arriba, se refería al subidón que producía el litio o las burbujas que suben al abrir la botella. Suena como a una madre de frase publicitaria, pero pues funciona. Otra teoría más conspiranoica es que el nombre viene de un juego de cartas muy popular en Estados Unidos, y no, no es el 1, más bien es un juego que se llama igual que el refresco, 7-Up, en el que se reparten 7 cartas a cada jugador y se trata de conseguir la mayor puntuación posible. Pues es más o menos lo contrario del 1. Pero pues sea como sea, el nombre tuvo éxito y se quedó para siempre pues porque pues a la gente le gustó, creo. Pero pues no todo fue un camino de rosas para el 7-Up, porque en 1948, la FDA, Federación de Delfines Asociados, bueno no, más bien, la Administración de Comidas y Medicamentos de Estados Unidos, prohibió el uso de litio en los refrescos, ya que lo consideraban una sustancia peligrosa para la salud. Así que el 7-Up tuvo que reformularse 2 años después, lo que nos quiere decir que aproximadamente por 2 años anduvieron dándose de piques con la FDA. Pero pues bueno. Desde entonces el 7-Up ha sido vendido a diferentes empresas como Philip Morris, Dr. Pepper Snapple Group y PepsiCo. También ha tenido varias mascotas como Fresh Up Freddy, un pájaro creado por Walt Disney, no sé si lo han visto alguna vez, pero pues aquí les pongo una foto. Fido Dido, que es el más famoso creo, un personaje de dibujos animados pues que está chido, tenía buenos comerciales. Y lo más raro, la versión antropomórfica de punto rojo que separa al 7 y al Up, el cual se llama Cool Spot. Es como mancha cool o algo así. Pero pues bien, ya estamos disvariando. Hasta aquí llega la historia del 7-Up, un refresco que tiene mucha historia y un nombre pues original. Originalmente cabrón de pronunciar.
Y pues ya, esto ha sido todo. Si te ha gustado este nuevo estilo de videos, házmelo saber. Pues dame like para que yo siga haciendo más videos de este tipo. Pues, porque ¿para qué seguiría haciendo videos si no le dan like, verdad? Y si no los ven. Y sin más que decir, yo soy Samuel RF. Te mando saludos a mi amigo Kevin Rangel y a mi amigo Alan Contreras. Alan Rodríguez Contreras, les mando un saludo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Y es en serio, denle like, ¿eh? Sí, denle like.